Estamos muy contentos de presentar estos dos modelos de BYD, la Yuan Plus y la Yuan Pro. Y hoy ya partimos desde la base de los 400 kilómetros de autonomía, ¿no? Así mismo, desde la Yuan Pro tenemos 400 kilómetros de autonomía, con la Yuan Plus tenemos 500, para volver a resaltar cómo va la tecnología, va superándose, que bueno, lo mínimo que hoy tenemos son 400 kilómetros. Como les decía también sobre BYD, sobre D&D, es que una marca privada, al ser una marca privada, tiene que rendir cuentas a sus shareholders, como Warren Buffett, Samsung, que mencioné que son shareholders importantes que están respaldando esta marca, a diferencia de las otras marcas chinas que parte son dueñas del Estado. Entonces pueden, por decirte, están más para... su foco es diferente. Sabemos cómo funcionan las empresas del Estado, inclusive acá, ¿verdad? Dentro de eso también podemos hablar que el apartado de seguridad es un punto muy importante dentro de este producto, porque también tienen calificaciones muy interesantes dentro de algunas muy reconocidas. Así mismo, tenemos la Euro NCAP con 5 estrellas de seguridad. Tiene 6 airbags, ABS, EBD. Toda la tecnología de seguridad tiene también para mantenerte en el carril, tiene el control crucero activo, muchísima tecnología en cuanto a seguridad. Es realmente un orgullo para la marca poder llegar a las 5 estrellas en Europa, que son los estándares más altos. Tiene una cámara 360, incluso vos, si grabás con un chip, puedes grabar todo lo que pasa adelante. En vez de tener esas cámaras que uno le agrega, uno ya puede tener, tiene el auto hold que vos frenás y queda frenado hasta volver a acelerar. Muchísima tecnología, todo de punta, todo funciona, y una ventaja de los eléctricos es que tu mantenimiento es cada 20.000 kilómetros, que más que un mantenimiento en realidad es un chequeo. Chequeo de los fluidos, chequeo que las baterías estén funcionando, etc. Pero realmente casi no lleva mantenimiento. La batería tiene una garantía de 8 años y el vehículo de 5. O sea, una garantía súper extendida y súper interesante para cualquier marca. Hoy con BYD podemos garantizar eso a los clientes. Nuestra postventa la tenemos en 10, así que todo el respaldo de los repuestos y del trabajo técnico está. Pero como te mencioné, prácticamente no lleva mantenimiento, es cada 20.000 kilómetros y es más para chequear que realmente hacer algo, y bueno, los cambios en los fluidos. La batería es de BYD, que es la Blade Battery, que es la insignia, por decir, de la batería, que es la última en tecnología, la que más distancia puede hacer y que es la más segura, que es también otra diferencia importante. Estas baterías tuvieron pruebas de calor, frío, mojado, etcétera, así que es lo top en tecnología. Eso, justamente, ¿estos vehículos están adaptados justamente para nosotros, o es un producto que viene totalmente para la región? Bueno, el vehículo eléctrico, por decirte, está adaptado para estar en básicamente cualquier condición. Lo importante destacar es que en Paraguay nosotros somos el lugar más verde para tener un auto eléctrico. O sea, vos tenés un auto eléctrico en Paraguay y es mejor que tener un auto eléctrico en Alemania en cuanto al impacto medioambiental, gracias a que tenemos las 3 hidroeléctricas. Claro, que son de energía renovable y limpia. Exactamente, entonces por ese lado tenés un plus. Y bueno, nosotros ya hemos instalado más o menos 30 cargadores en la ciudad, aparte de que tenemos cargadores en ruta, y vamos a continuar invirtiendo en los cargadores en ruta. ¿Y cuál es la proyección de ahora en más para BYD? Bueno, nosotros casi estamos duplicando las ventas, y el mercado va a ir creciendo del mundo eléctrico. La conciencia, creo que sobre el eléctrico y sobre lo que es, está cada vez avanzando más. Entonces yo creo que hay buenas perspectivas para la marca. Como dijo Miguel, vamos a traer más modelos que vamos a ir avisando después y sorprendiendo, creo que en el mercado local.